Bora 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 es una isla que se orienta en base a cuatro puntos cardinales, que es el procomún, las prácticas colaborativas, el código abierto y el emprendizaje social. Habita la isla una comunidad muy heterogénea, ¿no? Y lo que propusimos es que dentro del BAT íbamos a organizar una quedada en la playa, una quedada de Hondarchan, porque si piensas en una isla, ¿dónde se reuniría la gente de una isla? Pues en la playa, ¿no? Por eso la idea de que se llame Hondarchan y que sean encuentros en la playa. Lo que propusimos para este Hondarchan era realizar un poemario para una antología parcial sobre espacio público. Una antología básicamente es una manera de organizar conocimiento. Lo bueno que tiene es que permite generar frases de sentido, y todas las frases que se incluyen en la antología explicarían el concepto, en este caso el espacio público, en alguna de sus formas. En la cita específica de Hondarchan 14, pues lo que nos propusimos era jugar, principalmente jugar sobre ese tablero de juego, jugar sobre esas frases, esas líneas de sentido de la antología, y darles cuerpo, como he dicho, desde otros lenguajes. Entonces, organizamos el espacio en tres rincones en los que en cada rincón, digamos, que se trabajaba desde un lenguaje distinto. Uno era el rincón de los objetos, donde se trabajaba un lenguaje más dirigido, más relacionado con lo que es el poema objeto, el surrealismo, algo así. Otro rincón donde el lenguaje que se trabajaba eran las imágenes, y elegimos una serie de viñetas de cómics que había que, digamos, guionizar o narrar o aportar ahí como un bocadillo, un contenido más, bueno, explicar un poco qué estaba pasando. Y luego había un tercer rincón en el que el lenguaje era el cuerpo, lo que había que hacer era esculturas corporales, ¿no? O pequeñas acciones, o bueno, también un poco en función de lo que cada participante entendía, pues ocurría, ¿no? Era rotativo, a cada trío les dimos diferentes frases y en cada rincón tenían que escoger una y darle cuerpo, ¿no?, en ese lenguaje. Entonces así salió, bueno, así lo que salían eran todas estas conversaciones interesantes, ¿no?, de por qué yo haría esto, otro, no sé qué. Y luego, aparte de esas conversaciones, pues digamos el poema final, que era como un poco la excusa, el juego excusa que nos había reunido. La antología está hecha para ser cuestionada, troceada, tachada, rehecha, desarrollada, continuada o replanteada, ¿no? O sea, no es algo definitivo. Entonces, bueno, todos los archivos y todo lo que hemos ido haciendo, los procesos, las metodologías, están disponibles para quien quiera usarlas, que las pueda usar.